En los años 80, el gobierno de progreso del PSOE de Felipe González abrió un enorme desierto político en nuestro país. La derrota del referéndum de la OTAN en 1986, donde toda la izquierda alternativa que quedaba tras la transición echó el resto, dio paso a una larga travesía en el desierto. Javier Olmos Sanz, nuestro entrevistado de hoy, es uno de aquellos que crecieron políticamente en aquel desierto. Desde los márgenes de la política, las tribus urbanas y una nueva cultura juvenil radical que se expresó en las movilizaciones estudiantiles de 1986, se abrieron paso nuevos movimientos que pusieron en jaque los principios edulcorados de la nueva democracia. Más allá de las viejas siglas de la extrema izquierda de la transición y entroncando con la tradición libertaria, el movimiento estudiantil y barrial, las ocupaciones, el movimiento de insumisión y los nuevos feminismos ensancharon los márgenes de la política realmente existente, construyendo una nueva realidad con sede en las ocupaciones, los bares y pequeños locales de reunión. Amante de la buena cocina, del ajedrez y del campo, Javier, más conocido como Jabuti, ha sido y es uno de los protagonistas fundamentales de esta historia. Bueno, pues yo cuando entré en la facultad, que fue el año, creo que fue el 83, porque me acuerdo que fui al meeting en el que se celebraba el último meeting en el que luego ganó el PSOE y me alegré de que ganara la izquierda después de tantos años. Pues cuando entré en la facultad, lo primero, una de las cosas que empezamos a hacer fue activismo con el referéndum anti-OTAN, que fue mi primer activismo, ¿no? Entonces ahí conocí pues dos formas de organizarse. Bueno, el PSOE, el lamentable espectáculo que dio de entrada, ¿no?, a pedir la entrada en la OTAN, pero la forma de oponerse a la entrada en la OTAN, de los que pedíamos el no, pues ahí distinguí entre lo que era lo que se llamaba entonces el reformismo y algo más de base, ¿no? O sea, que era principalmente la comisión anti-OTAN, por un lado, y OTAN no bases fuera, que era lo que proponía el PC o Izquierda Unida, ya no me acuerdo, como una vía más posibilista y más delegada, sobre todo, ¿no? La comisión anti-OTAN era de base y funcionaba a través de pequeños comités que eran unitarios, y ahí había pues una sigla de una sopa de siglas, de partidos, de unos más chalaos que otros y de colectivos y tal, ¿no? Entonces era como todo el mundo como activista. Para mí la derrota del referéndum de la OTAN fue como caerme del guindo, ¿no? Porque yo hasta ese momento pensaba que la racionalidad que servía de algo, ¿no? Y bueno, que sí, que había buenos y malos y tal, yo estaba con los buenos, etcétera, pero que más o menos que podía haber un debate racional. Yo el 95% de la gente que conocía votó no, entonces me sorprendió mucho que saliera el sí, ¿no? Entonces fue, pues eso, caerse del guindo, ¿no? Decir, esto no es posible, ¿no? No es posible cambiar nada si estás en una posición de base, esto es un engaño. Pero bueno, eso digamos que no es, digamos, que lo integré en el cuerpo. Hasta ese momento era, bueno, y luego mi estética, la música que me gustaba, tal, pues un poco como hippie, digamos, cantautores, todo ese rollo, pero el espíritu de mi época no era ese, el espíritu era el punk, que a mí no me gustaba esa música de momento, luego ya sí que me gustó, pero el espíritu era el punk y era el no futuro. Y eso, digamos, que me di cuenta con el referéndum de la OTAN, de que no podía esperar nada de... Entonces, ¿qué significó para mí? Para mí significó una radicalización, un comprender que la lucha contra el Estado no podía ser tan ingenua. Bueno, igual que lo del referéndum,
¿no? Con la comisión anti-OTAN, sobre todo, con la representatividad que proponía Izquierda Unida o PC. Fueron como las últimas luchas de masas que hubo, sobre todo la marcha Torrejón, ¿no? Que era unas marchas muy masivas y combativas y de presencia en la calle con enfrentamientos y algo de enfrentamientos. Pues igual que había eso, simultáneamente había el año 86, también significó movilizaciones muy grandes con enfrentamientos en la calle y quizás los últimos coletazos de la gente que no admitíamos la transición. Lo que pasa es que eso, yo creo que ya estaba todo el pescado vendido. Ahí dábamos coletazos, pero realmente, y era lo que pretendíamos, pero realmente no era así. Nosotros intentábamos movilizar la facultad y aparte de las elecciones, que conseguíamos que votara bastante gente, y cuando votaba bastante gente ganábamos, aparte de eso, éramos asamblearios, muy de base, eso era lo que intentábamos. Había en otras facultades, en sociología, había gente del movimiento autónomo que comenzaba en Madrid, que eran pero bastante tribu, pero nos atraía mucho aquello. Y luego en periodismo, en historia, en las carreras de letras, sobre todo, era donde más presencia teníamos. Entonces, lo primero que luchamos fue contra el numerus clausus y la selectividad, por el derecho a estudiar lo que quisieras, independizado del mercado de trabajo, y luego la lucha porque la facultad no entrara en las manos privadas, porque siguiera siendo pública, y porque tuviera contacto con la sociedad. Esas eran nuestras luchas principales. Con lo de los numerus clausus hacíamos encierros de poca gente y tal. Y luego por fin llegó el 86. El 86 fue un estallido brutal. Ocupamos la facultad y ahí ejercimos un contrapoder de la hostia. Y estuvo guay. Estuvo muy bien. Cuando ocupábamos la facultad, las facultades, era liberar el espacio y molaba un montón. Pues ese año me fui a trabajar a Bilbao y me lo perdí. Venía aquí los fines de semana a que me lo contaran mis amigos, me cago en la mar. Me lo perdí totalmente. Pero bueno, estuvo guay. Y nada, pues ahí hubo eso, estuvimos en la calle, salíamos a la calle, era cuando el cojo manteca, que era estilo vándalo. Y bueno, pero estaba muy interesante. Nos organizábamos en asambleas, nombrábamos representantes, luego en coordinadoras estatales. También ahí entendí, el ministerio se montaba coordinadoras con las juventudes socialistas que las recogía la prensa y teníamos que romperlas. Y bueno, toda la ideología que teníamos entonces y todo lo que bebíamos, igual que con el referéndum, que era simultáneo, era armar movimientos de masas que pudieran enfrentarse al Estado y que pudieran no aceptar el orden de cosas. Pero desde los pactos de la Moncloa, que por eso mataron a esos dos chavales, porque cuando intentaron unirse a la manifestación, desde los pactos de la Moncloa, con la complicidad de UGT y comisiones, que defendió la manifestación a favor de los pactos de la nuestra de estudiantes a hostias, y por eso también, o sea, no fueron inocentes, pues yo creo que el pescado ya estaba vendido, no teníamos nada que hacer. Fueron las últimas movilizaciones de masas. Bueno, con la derrota del referéndum, digamos que para nosotros, para mí por lo menos, bueno, para todo el mundo, comenzó el desierto, ¿no? Se había puesto un empeño muy ingenuo en ganar el referéndum y como muchas fuerzas, y cuando eres derrotado, pues te quedas vacío, ¿no? Entonces solo cabe o radicalizarse o irse para casa, ¿no? Que es como lo vivimos. Entonces, yo cuando entré en la facultad, mi ideal era el mayo francés. Había leído un librito de Convendit, muy pequeñito, y me había fascinado. Entonces era lo que iba buscando. Bueno, yo vivía con ese ideal, ¿no?
Entonces, una de las cosas que no quería hacer y que no queríamos hacer con la gente que conocía en la facultad, no queríamos hacer como habían hecho los del Mayo francés, que era haber reclamado todo y haber puesto todo patas arriba y 30 años, 20, ¿cuántos? 20 años después estaban todos en casa con unas vidas burguesas, quedando para cenar, tomando vinos buenos, yendo a los toros. Y eso lo odiábamos a muerte, que eso también era muy espíritu punk, ¿no? Entonces eso sí que no queríamos hacerlo. Ya nos habíamos hecho irreductibles. Pero claro, no había espacio para la racionalidad, ya digo, porque ahí no teníamos nada que hacer. Entonces tuvimos que tirar de unilateralidad, ¿no? Tuvimos que tirar de, da igual lo que pase, nosotros vamos a estar aquí y no vamos a pasar por el aro. Y esa era, y no vamos a rendirnos. No nos vamos a ir a casa y esto es lo que queremos hacer. Entonces, eso yo creo que nos ha conformado la vida a todos los que estábamos allí y que lo seguimos manteniendo. Entonces, claro, empezó el desierto, ¿no? No había nada que hacer, los colectivos habíamos vivido dos luchas de masas muy potentes y todo iba de capa caída, ¿no? No sabíamos que ya no volverían las luchas de masas, porque intentábamos que siguieran, pero no lo conseguíamos porque no había condiciones. Entonces, el MC, lo mismo en la lucha con el referéndum que en las movidas de estudiantes, que eran todas unitarias, lo que hacíamos, de los partidos extraparlamentarios y otras organizaciones, el MC y la LCR eran los dos únicos partidos que no eran lunáticos, por lo menos para mi entender. Lo que me proponían los otros partidos, o sea, ya el MC y la Liga ya era bastante fuera de época y ya era bastante raro que nos metiéramos ahí en un partido que respondían a una política de hacía muchos años, de la transición como mucho, pero más bien del franquismo, porque surgen de ETA los dos, pues antes del proceso de Burgos, o después. Bueno, el caso es que el MC nos había demostrado que era mucho más efectivo estar organizado. Y entonces, era mucho más efectivo para los movimientos, para el movimiento estudiantil y para el referéndum. Era mucho mejor porque la gente que queríamos hacer más cosas, podías discutirlo más a fondo, podías coordinarte con gente de todo el Estado, encontrar alianzas, coordinarse las facultades, preparar las asambleas y sacar lo que queríamos, que lo que queríamos era que la lucha fuera lo más intensa posible, hiciera el mayor daño posible y que abriera el mayor espacio de libertad posible. Entonces nos metimos en el MC por eso, porque pensábamos que la eficacia aumentaba muchísimo. La insumisión no es algo que surge del MC, digamos, sino que surge más bien de un problema que teníamos todos los varones cuando llegábamos a los 17 años, que era que teníamos que dedicar un año o un año y medio de nuestras vidas a obedecer a un imbécil en el ejército, a perderlo, a nadie, o sea, un año de obediencia ciega, absurda, a la mayoría franquistas, a un ejército que solamente había ganado guerras contra su pueblo. Madrid estaba rodeado de cuarteles militares, que estaba pensado para el enemigo interior, el interior, o sea, el ejército era el enemigo. Y eso no era que lo viéramos la gente que éramos rebelde, eso lo veía todo el mundo. Pues bueno, a mí por lo menos se me había ocurrido que si todos nos opusiéramos no pasaría nada. Y todo el mundo, nadie quería hacer la mili, para todo el mundo era obsoleto menos para cuatro colgados. Y luego los políticos que estaban muy alejados de nosotros, todos los partidos de izquierda, incluido el MC, HB, los extraparlamentarios, todos, habían pasado por una fase que la mili, las levas, eran democráticas porque iba el hijo del rico y el hijo del pobre y eran momentos de socialización y que eso era bueno y que se aprendía a manejar las armas,
los que eran revolucionarios, etcétera, 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 que eran tonterías que respondían a los años 30 o a otra época. Eso ya no era verdad. Y nosotros eso no nos lo creímos nunca. Entonces, cuando surge la insumisión, pues entonces ya el MC se apunta a ese carro y otros partidos, pero poco a poco, ¿no? El MC y la Liga de los primeros. Y entonces sí es cierto que luego en el MC nos organizamos en torno a la insumisión, como nos habíamos organizado en torno a otros temas, porque impulsaba la insumisión y la hacía más potente. Ahora, teníamos una cosa que teníamos desde el comienzo, era la legitimidad. ¿Cómo se organizó la insumisión? ¿Cómo surgió? Bueno, así, resumiendo, aprovechamos un vacío legal que es que cuando se aprueba la Constitución después del franquismo, se reconoce el derecho de objeción de conciencia. La UCD tiene demasiados frentes abiertos y no consigue establecer un reglamento de qué ocurre con los que objetan de conciencia, se queda ahí aparcado. Y hay gente que va objetando, pero poca. El PSOE hace la misma jugada que con la OTAN, y entonces todos los intentos de UCD de regularizar la objeción los boicotea, hasta que llega al poder. Y cuando llega al poder, intenta regularizarlo y machacarnos a los que estamos objetando. Es decir, que la objeción sea un castigo sobre la mili, que dure más tiempo, que sea una prestación social, que haya un tribunal que decida quién es objetor y no, que solo se pueda objetar por motivos filosóficos, nunca políticos, porque la política no existe. Ya no había problema político, ya estaban ellos. Todo era delegar. Bueno, el PSOE eso, cambió de postura absolutamente e hizo el trabajo sucio que no había conseguido hacer la UCD, que era intentar reprimirnos, ¿no? Ahí inteligentemente, sobre todo los compañeros del MOC, que eran no violentos y tal, y tenían un programa de desobediencia civil así tipo Gandhi, inspirado en Martin Luther King y todo esto, pues fueron muy inteligentes. Entonces, en un momento dado deciden lanzar la declaración colectiva, que es un modelo de carta que firmamos y sin cambiar ni una coma. Bueno, quien quería la podía cambiar. Una carta en la que pides a ese tribunal, que todavía no existía, en la que te declaras objetor. Y dices, no voy a reconocer ningún tribunal, no reconozco el poder del Estado, no reconozco el ejército, no reconozco tal, 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 y soy, no me acuerdo si decíamos soy objetor o soy insumiso, porque lo digo yo, y punto pelota. Entonces, ¿qué legitimidad tendríamos que luego, cuando la llevamos más adelante, se la llevábamos a los militares, que eran unos ceporros, total, porque eran como chusqueros y franquistas y autoritarios y de otra época, como los policías de aquella época, que han cambiado mucho. Les entregábamos la carta, no te reconozco tal, 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 la cogían, no, a veces al revés, y decían, ah, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, pues nada, usted vaya por allá, no le... O sea, nos trataban como, o sea, ni siquiera les reaccionaban, les estábamos llamando de todo. Bueno, hicimos la declaración colectiva esa, aprovechando el vacío legal de que no había reglamentación y no podían hacer nada con nosotros hasta que no consiguieran aprobarlo parlamentariamente, y tenían muchos frentes, como acabar con el movimiento obrero, acabar con la reforma estudiantil, tenían muchos frentes. Entonces aprovechamos ese vacío, que luego toda nuestra vida ha sido aprovechar los resquicios legales. Aprovechamos nuestro vacío y nos juntamos 15.000 personas que firmamos, me parece que éramos 15.000, que firmábamos esa declaración. Daba mucho miedo porque la condena era de 2 a 4 años de cárcel. Y eso, para mí, que soy de Majadahonda, desde los 14 años, pues no era un plato de gusto, desde luego. No me gusta nada Majadahonda, pero vamos, algo de pijo llevaré. Entonces, no era ningún plato de gusto. Y era mucho más fácil estar un año en la mili, pero no nos daba la gana. Finalmente consiguen aprobar la nueva ley,
y el PSOE, que es el más artero de todos, o era el más artero de todos, lo que hace es, a los 15.000 o 20.000 que estábamos, dice, me parece que éramos 20.000 y 15.000 con la declaración colectiva, pero bueno, las cifras se me olvidan. Lo que hace es decir, vale, los que han objetado antes de este año, para atrás, amnistía. Los que han objetado entre este año y este año, que éramos el grueso y éramos los que habíamos planteado el desafío de no obedecer, que era justo hasta la aprobación de la ley, que éramos los que estábamos planteando la lucha política, ¿no? Estos pasan a la reserva activa. No querían amnistiarnos para no reconocer que les habíamos machacado, ¿no? Pasan a la reserva activa. Nosotros sabíamos que eso era una amnistía encubierta, lo llamamos. Y a partir de ahora hay que hacer la PSS y quien no haga la PSS o la mili va a la cárcel. O sea, era intentar perdonarnos sin decirlo y empezar a machacar. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron eso, nosotros y poca gente, pero significativa, reobjetamos. Es decir, después de todos los alegatos que había hecho yo para hacer la mili, de todas las vueltas que había dado, de mis pies planos, de no sé qué, tal. Después de eso me libro de la mili y me fui ahí a la oficina de objeción, que era el tribunal que decidía si eras objetor o no, y la tía intentándome convencer que no, que dicen que estás en la reserva activa, pero no te preocupes, que no te van a llamar. Y yo, que no, que me voy a casar, me he comprado un camión y quiero, y mi novia dice que haga, no tenía ni novia ni nada, claro, ni camión, que no, que quiero hacer la mili, quiero ser una persona normal, tal, no sé qué. Y luego bajé de las escaleras ahí temblándome las piernas diciendo, soy gilipollas. Pedimos que nos llamaran a la mili solamente para decir que no íbamos a ir y arriesgarnos otra vez. Después de la declaración colectiva, cuando pasó eso, empezamos a presentarnos en los cuarteles, que es cuando entregábamos la declaración. Empezamos a presentarnos, se presentaron 100 personas de 100.000, es decir, un 1 por 1.000. Y, o sea, es que realmente lo que pasaba era que ya no era posible la lucha de masas. Entonces, lo único que nos quedaba, a los que éramos irreductibles, lo único que nos quedaba era poner el cuerpo. Y el cuerpo para la represión, para las acciones, para todo. Pero que no nos movieran el cuerpo. Y que éramos pocos. Pero bueno, conseguimos ganar la legitimidad, conseguimos de esos ciento y pico que no se aplicara la ley, conseguimos que solo que los jueces empezaran a actuar desigual, me parece que detuvieron, no me acuerdo, pero muy pocos a seis o algo así, en la primera presentación del reemplazo de los ciento y pico, es decir, a muy pocos, era porque habíamos ganado la legitimidad. Hacíamos acciones. Los del MOC tenían ahí acciones no violentas que se las preparaban muy bien y que a nosotros nos parecían demenciales, porque me acuerdo que ocuparon el gobierno militar, se metieron ahí dentro, no sé cómo se meterían. Me acuerdo que les sacaban, nosotros no entrábamos, nosotros los apoyábamos desde fuera, porque no éramos tan, les llamábamos mártires despectivamente, pero la verdad es que no eran mártires, eran irreductibles. Me acuerdo que les sacaban tirando de los tobillos con la cabeza golpeando en los escalones, no sé cómo no nos mataron a ninguno. Qué brutos eran. Y hacíamos acciones delante del gobierno militar. Nos daba igual los que fuéramos, porque es que íbamos a por todas. Y éramos 20, a lo mejor, delante del gobierno militar, ahí en Cibales. Íbamos con una pancarta aquí y la llevábamos hasta el suelo, me acuerdo un día, y venían 20 maderos súper armados. Entonces venían y qué rabia teníamos y qué todo. Que, o sea, me acuerdo un día que estábamos dándonos patadas por debajo de la pancarta, 20 contra 20, pero yo con porras y de todo, y los cascos y todo, y nosotros ahí a cuerpo, totalmente alocaos. Claro, de vez en cuando nos abrían la cabeza, ¿no? La idea principal era el problema que teníamos de perder un año de nuestras vidas. Ese era el motivo principal. De hecho, comparado con las otras dos luchas de las que he hablado, esta sí que nos atravesaba, porque lo otro era el referéndum, eran como cosas externas, ¿no? Sería un mundo mejor
sin la OTAN. Sería un mundo mejor con una universidad pública, pero al fin y al cabo era más externo. Pero esto era que yo tengo que hacer algo que no quiero hacer. Entonces, eso es, yo, para mí, por lo menos, es lo principal, que es algo que sale de dentro. Y luego ideas, pues claro, profundizamos ahí en lo que significaban los ejércitos. Es un movimiento que duró muchos años, en lo que significaba el tipo de movimiento que estábamos haciendo, el tipo de enfrentamiento que estábamos haciendo, en lo que significaba el Estado, la represión contra la lucha y contra la vida, que era lo que pensábamos que representábamos y lo que representábamos. Intentábamos romper que la represión cayera solamente sobre quienes nos negábamos a hacer la mili. Entonces hacíamos lo que se llamaban los grupos de apoyo y las autoinculpaciones. Nos inventábamos historias para que participaran mujeres, gente que ya había hecho la mili o que no la iba a hacer por diferentes motivos. Entonces que contaban que habían cometido un delito tipificado legalmente, que era que nos habían convencido de que nos hiciéramos insumisos, lo cual estaba penado. Y ahí tirábamos, pues, según quién era, pues intentábamos involucrar a famoso, a gente famosa y a otros sectores para no quedarnos aislados, ¿no? Y éramos bastante minoritarios como... Y bueno, pues nos organizábamos con pequeñas acciones muy espectaculares. Intentábamos manejar a la prensa para que nos cubriera, lo cual era difícil. Nos cuestionábamos muchas cosas, como, bueno, unos grupos más que otros, pero, por ejemplo, en el que yo estaba, nuestras amigas empezaron a participar en el movimiento feminista. Entonces, en la facultad denunciaron un acoso a un catedrático baboso, que consiguieron que le suspendieran de empleo y sueldo, creo que no. 3 meses, que fueron los de verano, pero bueno, fue muy significativo porque fue el primer caso de acoso que parecía que en la universidad no había. Y entonces se crecieron mucho y hicieron muchas cosas de feminismo, y luego también nos metieron mucha caña y nos la siguen metiendo, como debe ser, ¿no? Porque todo el mundo y ellas también estamos atravesados por el machismo. Pues eso lo intentábamos incluir de alguna manera en la insumisión también, que la represión caía solo sobre los hombres y era difícil. Y nos organizábamos básicamente así. Había 3 bloques en Madrid y, bueno, en el Estado había 2 bloques principalmente, que era... Por un lado estaba esto que os he dicho, el MOC, Movimiento de Objeción de Conciencia, que fueron los que tomaron la iniciativa y eran no violentos, antimilitaristas, principalmente esa era la ideología. Por otro lado nos organizábamos en coordinadoras de colectivos, igual que habíamos hecho en la facultad y en la OTAN, y era, en el resto del Estado se llamaba Milicaca y Caquicha en Euskadi, y aquí en Madrid nos llamábamos Coordinadora de Colectivos Antimilitaristas, me parece. Y entonces era una coordinadora de colectivos antimilitaristas, claro. Y pequeños colectivos que nos coordinábamos para preparar acciones y tal, y que estábamos muy, muy vinculados, intentaba ser unitario, pero en realidad los únicos partidos que apoyaban eso eran el MC y la Liga, porque los otros partidos estaban más en otra película. Y luego aquí en Madrid y en Barcelona también había un tercer sector, que eran los Ocupas, que era la nueva autonomía, con inspiración en la autonomía alemana, que aquí en Madrid se llamaban Los Invisibles, por un libro que leímos fantástico, que luego intentamos llevar a nuestras vidas todo lo que pudimos, sobre la autonomía italiana. Y eso, estábamos en 3 bloques que, claro, la gente que era autónoma no podía... No, estábamos los 3 bloques muy en competencia, era una relación muy tensa
éramos muy poca gente en el movimiento de insumisión, pero esos tres bloques eran muy monolíticos, era muy difícil colaborar, a veces colaborábamos, pero era muy difícil. Seguíamos estrategias diferentes, las acciones casi siempre eran diferentes, había mucha desconfianza, hasta hablar era difícil, porque realmente no era posible de otra forma, porque la gente autónoma realmente tenía miedo a contaminarse con los partidos. Y tenían razón, porque esa unilateralidad de la que hablaba antes, ellos la tenían que adoptar, porque si no la adoptaban, probablemente les hubieran comido. Estaban creando algo nuevo y no podían... Tenía que ser así, yo creo. Los partidos intentábamos, los que estábamos en los partidos, intentábamos potenciar el movimiento y la parte unitaria, pero también nuestras siglas. Y el MOC igual. El MOC tampoco se podía dejar contaminar ni por los ocupas ni por nosotros, porque si no, no reclutaba gente para su organización. Entonces, bueno, pues funcionábamos. Todos funcionábamos con nuestras siglas o con nuestras organizaciones, aparentemente para fortalecer el movimiento, que realmente es lo que nos creíamos todos. Yo no había mala intención, pero al fin y al cabo fortaleciéndolas. Llega un momento en que en la coordinadora de colectivos antimilitaristas empezamos a beber del movimiento autónomo italiano. Y por el desarrollo de la insumisión misma y no sé por qué, nos planteamos que esas diferencias de esos tres bloques son más diferencias, bueno, sí, directamente porque uno de nosotros que vino del pueblo dijo, pero ¿por qué estáis separados en tres grupos? Dijo, es que esto no tiene sentido. Y no tenía ni idea de política, le conocéis. Le conocéis y es que os reirías de quién es. Dice, es que esto no tiene sentido. Y se fue a hablar con hizo lo innombrable. Se fue a hablar con los de Minoesa, que eran los autónomos, se fue a hablar con los del MOC y habló con nosotros y dijo, pero ¿por qué no nos juntamos todos y tal y no sé qué? Y todo el mundo le trató de loco, ¿no? Pero finalmente esa idea caló y el tío no tenía nada de experiencia política ni nada. Y eso nos hizo poner en un tela de juicio aquello. Entonces, de repente, se nos iluminó la cabeza ahí. Hicimos unas jornadas súper interesantes en la coordinadora de colectivos antimili, que vinieron parte de los autónomos a reventárnoslas, por cierto. Fue súper interesante. Hicimos una autoencuesta, que la dirigimos un poco nosotros, sacamos una revista que se llamó Fulcro, que es el punto de apoyo de una palanca, éramos así de pedantes. Y hicimos una autoencuesta con preguntas pequeñas sobre lo que estábamos haciendo, nos dividimos en grupos, y de ahí salió, se revolucionó todo. De repente salió idea de plantear una asamblea en Madrid en la que estuviéramos juntos gente de los tres bloques. Empezamos a prepararlo, fuimos a Minuesa, ahí entrábamos porque no, les caíamos fatal. Entrábamos ahí súper siniestro todo y todo súper oculto. Fuimos ahí a nuestro partido, al MC, cuando no nos hacían caso nos fuimos a la Liga, no entendíamos nada. Fuimos a los del MOC, no a los dirigentes, sino a los que eran insumisos como nosotros. Y no entendíamos nada, no entendíamos por qué el MC, que nos había dado toda la autonomía, que nosotros habíamos marcado toda la política de Madrid, incluso de parte del Estado, con muy poca dirección y con muchísima autonomía, no entendíamos por qué no lo comprendían. Era tan fácil que tenía que haber una asamblea en la que nos juntáramos y pudiéramos hablar de todo eso. Claro, tardamos mucho en comprender que el MC no podía hacer eso, porque entonces, ¿de dónde iba a reclutar gente? Pero no por una maldad, otra vez, sino porque las organizaciones necesitan alimentarse. Y aunque alimenten a los movimientos, las organizaciones, si no, perecen. Entonces, tarde o temprano entran en confrontación con los movimientos. Esa es, por lo menos, es mi experiencia. Yo no he vuelto a entrar en ninguna siglas, y si vuelvo a entrar en algunas, me lo pensaré mucho, intentaré estar muy atento a que no entre en contradicción con lo que defiendo, con lo que intento impulsar. Y no he vuelto a militar desde entonces, porque también eso lo criticamos una parte de esta gente desde el punto de vista de la insumisión.
Finalmente no conseguimos convencer al MC, por eso nos salimos, hicimos ahí un espectáculo para salirnos en un congreso de unificación con la Liga, que no, finalmente no se unificaron, quizás en parte por nuestra forma de irnos. Y luego hubo una asamblea preparatoria de esa asamblea que pretendíamos, en la que vinieron los tres sectores y, curiosamente, la gente autónoma se alió sin saberlo con la postura del MC y la gente del BOC también, y no se dio nunca esa asamblea rupturista que queríamos hacer, pero a partir de ahí empezamos a convocar acciones en las que sí que participaba gente de los tres bloques. Y aunque no se dio esa asamblea de esa forma que habíamos imaginado, aquello reventó y sí que se diluyeron los tres bloques. Y aquello cambió muchísimo el ambiente. Pero fue muy curioso el cómo, por ejemplo, los autónomos, todos mis amigos a partir de entonces, porque yo me llamo Jabuti por el Tuti, entonces, como toda esa gente, recelando, desconfiando de lo que les proponíamos, lo que hizo fue apoyar a la parte más dura del partido, del MC. Las cosas no son lo que parecen. Por la ocupación ya nos sentíamos atraídos desde que entré en la facultad, ¿no? Y se abrieron paso los autónomos de sociología, aunque no solo podíamos ir a los conciertos porque no éramos bien vistos, como he explicado antes, ¿no? Pero a nosotros sí que nos gustaba y nos molaba un montón y nos atraía. Entonces, el final de la insumisión, ¿no?, que fue una batalla que al final ganamos, fue Aznar quien acabó con el servicio militar obligatorio, porque el PSOE no acabó con el servicio militar obligatorio, porque nos intentó machacar todo, nos intentó borrar del mapa. El PSOE fue quien nos intentó borrar del mapa. No podía aguantar la resistencia que hacíamos. Entonces nos intentó aniquilar, y para el PP éramos menos importantes, ¿no? Entonces quien acabó con esa anticuaya que era el servicio militar fue Aznar. Vale, pues, como fue un movimiento expansivo que ni los jueces, ni los policías, ni nadie, o sea, había cuatro, pero todo el mundo creía que teníamos razón y teníamos la legitimidad, y que fue un movimiento en el que ganamos, en el que cada vez íbamos a más y nos crecíamos y eso nos animaba, pues entonces se nos quedó corto en las diferencias de estrategia. Por ejemplo, una diferencia de estrategia era que el MOC era partidario de hacer las presentaciones, presentarse en el gobierno militar para que les detuvieran, nos juzgaran y convertir el juicio, reconvertirlo en un juicio al Estado, al ejército. O sea, igual que luego pasó con otras cosas. Bueno, que ha pasado con muchas cosas. Los ocupas, como necesitaban una estrategia diferente, ¿no?, para autoafirmar eso que estaban creando, querían ser más radicales y no se presentaban porque no reconocían al Estado. Y nosotros, que jugábamos a dos bandos, no a dos bandos, pero elegíamos lo que nos parecía más adecuado para el movimiento. Al principio nos presentábamos a los juicios, y cuando vimos que el movimiento se estaba judicializando, es decir, que nos pasábamos más tiempo en la puerta de Plaza de Castilla pidiendo la libertad de los detenidos que haciendo cosas en la calle y desarrollando el movimiento, y más esfuerzos para preparar los juicios que luego no salían en la prensa ni no tenían repercusión, y estábamos ahí en un ambiente totalmente hostil que les entraba por un oído y les salía por el otro y no nos servía de nada como tambor de resonancia, entonces lo que hicimos fue cambiar de idea. Primero nos presentábamos y cuando analizamos qué ocurría eso, dejamos de presentarnos. Y no es que nos pusiéramos clandestinos como hacían los autónomos, porque hacíamos vida pública y siempre que podíamos decíamos: yo estoy en búsqueda y captura porque no me presento, porque que me vengan a buscar,
pero estoy aquí y si quieren que me vengan a buscar. Y ahí estábamos un buen grupo de gente, ¿no? O sea, el desafío era lo que valía, ¿no? Entonces, estábamos ahí en búsqueda y captura y tal, y no sé qué, y estábamos súper crecidos porque no nos venían a buscar, todos los desafíos, ¿no? Es que teníamos la legitimidad, o sea, no había forma de salirse de la foto, de que fueran a por nosotros, ¿no? Estábamos ahí más chulos que un ocho. Entonces, pues dijimos, cogimos un concepto de los ocupas. Ellos vivían en ocupaciones y tal, y en condiciones muy duras, hasta Minuesa, con desalojos muy brutales, y había que ser muy valiente para hacer lo que hacían. Entonces sacaron un concepto que era la insumisión total. Frente a la insumisión reformista, que era la que hacíamos los otros, pues ellos la insumisión total. Cogimos ese concepto, no ese nombre de insumisión total, pero sí que dijimos llevar la insumisión a la vida. Y también fue cuando rompimos con el MC, ¿no? Y una parte de este grupo, de este grupo de afinidad en el que yo, este nosotros del que hablo, ¿no? Pues una parte también criticamos mucho la idea de militancia, ¿no? Entonces, eso, pues hablamos de llevar la insumisión a nuestras vidas. No éramos los únicos, también chupábamos del feminismo, ¿no? Que como no diferenciaba entre lo privado y lo público, que de hecho ya os digo que nuestras amigas hacían muchas campañas públicas, tal, no sé qué, pero en nuestras relaciones, en nuestras experiencias, en nuestra sexualidad, pues todo era muy conflictivo, como debía ser, ¿no? Porque había que forzar los límites y había que experimentar. No solo ahí, sino también la radical gay, que empezó por entonces, y LSD, lesbianas sin dominio, sin dueño, salen los domingos, etcétera. Pues esas que sí que eran más educativas con... Bueno, educativo era todo, pero sí eran... También nos metían el dedo en el ojo y nos obligaban a repensarnos todo lo que éramos y a que esa identidad no acabáramos de creérnosla. Entonces empezamos a ver que la insumisión no era solo una lucha contra el ejército, era una lucha contra todo lo que teníamos aprendido y había que desaprender. Y ahí nos aficionamos y nos documentamos un montón, porque ya os digo que en filología nos gusta mucho leer. Entonces, de una manera muy científica documentada, empezamos a leer sobre tripis, drogas de todo tipo, y a experimentar con ellas en nuestro cuerpo, a tomar dosis altas, nos íbamos ahí al campo. Y bueno, con eso se paga un precio, ¿no? Porque bueno, los viajes se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. Pero también, desde entonces, yo no sé quién soy yo, o ya no digo que soy yo. Entonces, igual que cuestionábamos las identidades públicas, pues cuestionábamos, o sea, las identidades políticas, cuestionábamos también nuestra propia identidad. Porque ¿quién soy yo? ¿El hermano mayor, varón, con dos hermanas, educado para ser el cabeza de familia, etcétera, etcétera? Yo no quiero ser eso. No quiero ser el blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tripis me ayudaban mucho a cuestionarnos eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, y llevar la insumisión a la vida, que no es un camino de rosas, eso, porque hay gente que se desquicia, hay gente que pierde el rumbo, hay gente que se justifica con las drogas para hundirse, ¿no? O buscar salidas horrorosas muchas veces. O sea, que no estoy recomendando a nadie nada. Digo lo que hicimos. Pues en todo ese contexto, ¿cómo podíamos llevar la insumisión a nuestras vidas? Pues la forma de llevarla era ocupar. Hicimos una ocupación piloto muy pequeñita que se llamaba Lavapiés 15, en vez de una S, una X, que ocupamos una casa. Y entonces ahí, por ejemplo, estábamos un poco desquiciados, ¿no? También nos hemos aliado mucho con la locura, yo el que más. Y también nos hemos aliado mucho con lo social. Porque cuando entramos en la insumisión
yo por lo menos. Y supe que a lo mejor me pasaba 2 años en la cárcel y lo único que me proponían los del MOC era la huelga de hambre, que no va conmigo. Pues dije, tengo que aprender algo de la cárcel. ¿Y quién está en la cárcel? Los gitanos, los negros, los moros, los delincuentes. Y entonces, pues todo ese mundo me empezó a atraer. Y ahí en seco, pues hice una alianza con gitanos, me empezó a interesar muchísimo, de alfabetización y tal, súper interesante, por lo menos para mí. Y la gitana que vivía ahí, al lado de la Ocupa, la madre, acabó refugiándose en el Labo, finalmente. Y viviendo allí, en una ocupación absolutamente surrealista, que era el Labo, con 100 y pico personas, y ahí había de todo, punkis, tal, no sé qué, gente de la calle, colgados. Entonces hicimos lo de Lavapiés 15, y ahí queríamos sobre todo reventar un... Sobre todo lo que queríamos era pasar al contraataque, dejar la cultura de la resistencia, nos sentíamos muy crecidos y queríamos imponer y atacar. Entonces, en Lavapiés 15, era una ocupa muy, muy hippie, nos acusaban de hippies las otras ocupas, pues de colgaos, ya nos habíamos salido del MC, entonces ya, pero nos acusaban de que habíamos estado en el MC, que no nos habíamos salido de verdad, bueno, esas cosas, que lo tuvimos que demostrar ahí, bueno, duraron años las sospechas como los conversos, y celebrábamos nuestros ritos en secreto. Y bueno, Lavapiés, pues eso, acababa en X, pues ya se sabe por qué, ¿no? Porque tomábamos X. Y entonces una de las cosas que hicimos cuando nos vinieron a desalojar, acababan de desalojar el David Castilla y la Guindalera. Y los habían desalojado muy brutalmente con un despliegue policial brutal y se estaba preparando el nuevo Código Penal que firmaron todos, también Izquierda Unida. Izquierda Unida nos decía, no, no, si estamos a favor de la ocupación. Lo que pasa es que, claro, un código penal franquista y tal, pero ese código penal estaba pensado para aniquilarnos otra vez. El único movimiento que había. Mentía Izquierda Unida. No estaba a favor de la ocupación. Éramos su competencia. Y si nosotros no estábamos, ellos, su vía tenía más sentido. Pero nosotros estábamos. No era unilateral, o sea que algunos le conseguíamos apoyos suyos, pero como estructura, como sigla, también quería aniquilarnos, porque éramos su competencia. Total, que ahí habían desalojado a esos dos, y entonces digamos que el relato que se usaba, en el David Castilla fue así, por ejemplo, pero también en la Guindalera, en los Ocupas, en la Insumisión incluso, era el relato del héroe, ¿no? Era el relato de nos vienen a desalojar, resistimos heroicamente, nos enfrentamos heroicamente, les tenemos en jaque, luchamos contra ellos. No sé si habéis visto el vídeo de Minuesa, pero es eso, ¿no? La lucha y el valor, los valores guerreros. Desde la Insumisión, mezclado con los maricas, las bolleras y todas estas cosas que nos ponían la cabeza como una jaula de grillos, pues entonces le dimos una vuelta a eso. Entonces, por eso criticábamos militar y por eso criticábamos el desalojo como un momento clave, como el momento culminante de las ocupaciones. Pues se hizo una preparación así muy larga de respuesta a los 3 desalojos de los centros sociales que hubo en Madrid. Igual que con la Insumisión, con la aprobación de la ley, lo que querían era aniquilar, lo que quiso el PSOE, y con el apoyo de Izquierda Unida, lo que quiso fue aniquilar los movimientos, pues aquí ocurrió exactamente lo mismo. Ni el PSOE ni Izquierda Unida son lo mismo ahora, pero eso es lo que hicieron. Lo que intentó fue, con la ocupación, aprobar el nuevo Código Penal y a partir de ahí criminalizarnos. Sobre todo a la gente que estábamos marcada, que teníamos antecedentes, podíamos ir a la cárcel. Ir a la cárcel daba mucho miedo. Y lo sigue dando. Y además es muy brutal llevarte a la cárcel por un delito de opinión o por un delito político como eran los nuestros, que no hacíamos daño a nadie. Que recuperábamos casas que estaban vacías,
y que se estaban muriendo, eso sí que era un delito. Entonces, trajimos muchas estrategias de la insumisión, las trajimos a la ocupación, porque para nosotros era lo mismo. Era lo mismo nuestra vida que ahí en Lavapiés 15 vivíamos en la ocupación. No distinguíamos entre nuestra vida privada, nuestra militancia, eso ahora no está de moda. Pero yo sigo sin hacerlo, yo tengo un mare magnum ahí, yo no distingo cuando trabajo, cuando milito, bueno, cuando voy a una charla, ahora mismo, o cuando estoy dando clase de ajedrez, yo no distingo nada de eso. Para mí está todo mezclado. Entonces, bueno, llevamos muchas estrategias a la ocupación. Teníamos que dar una respuesta a ese intento de aniquilarnos. Con la insumisión, la respuesta fue las presentaciones, y con la ocupación, la respuesta fue que esos bloques reproducidos de la insumisión, más o menos, muy entre comillas, como esa cultura política de organizaciones que se reparten el pescado político, todo entre comillas, ¿no?, que responde a una política antigua que ya no tenía nada que ver con cómo éramos, pero que seguía funcionando y que de hecho sigue funcionando todavía tantos años después, lo cual es alucinante, que van a pasar 200 años y vamos a seguir hablando todavía lo mismo. Pues había que dar una respuesta a la aprobación del nuevo Código Penal. Entonces lo que se hizo con mucha paciencia, con reuniones, con asambleas, fue intentar juntar a la gente que venía de esos tres centros desalojados y preparar una ocupación conjunta. La ocupación que hicimos fue absolutamente al revés de como se solían hacer. Las ocupaciones se hacían desde el gueto, ¿vale?, desde una cultura de resistencia, una cultura que intentaba no contaminarse, que era muy juvenil, muy de tribu, que era la que se podía hacer, la unilateral. Pero venían de esa cultura y queríamos hacer lo contrario, pasar al contraataque. Entonces queríamos, si se ocupaba de noche, te metías dentro, cambiabas la cerradura, porque si te pillaban con la cerradura sin cambiar era más delito, y si no, tardaban más en desalojarte. Cambiabas la cerradura, a lo mejor pasabas inadvertido unos días, si podías más, pues más, ahí como escondidos, ¿no? Y luego, hasta que decidías salir, esa era la forma de operar de las ocupaciones. Y también como una fortaleza, ¿no?, donde no podía entrar nadie, donde quien entraba era puro, digamos. Pues hicimos absolutamente lo contrario, ¿no? Lo que hicimos fue, convocamos una limonada ahí en Agustín Lara y elegimos un sitio que era muy fácil de entrar. Entramos el día anterior para verlo, pero era muy fácil de entrar. Convocamos la limonada y convocamos a la prensa. A la prensa la engañamos. Entonces la llevamos a la prensa delante del sitio que íbamos a ocupar y salimos al asalto. Y entramos por las ventanas saltando. Y bueno, fue alucinante. Parecía una batalla de Asterix y Obelix en Petit Bonum, vamos. Y nada, pues dimos una muestra de poder enorme, porque no se podía ocupar ningún sitio público, eso lo podía desalojar la policía inmediatamente. Lo ocupamos el día o un par de días después de que entrara el nuevo Código Penal en vigor. Nos podían haber desalojado inmediatamente, nos podían haber metido en la cárcel a los que teníamos antecedentes, que éramos muchos, porque muchos veníamos de la insumisión. Nos podían haber dado duro, pero no se atrevieron. No se atrevieron porque otra vez teníamos la legitimidad, ¿no?, de nuestro lado. Habíamos jugado bien las bazas. Y esa misma noche hicimos una fiesta, una rave, que también era algo, el consumo de drogas ilegales en las ocupas también era algo oculto y criticado a la vez que se consumía. Pues digamos que ahí le dimos la vuelta, hicimos una rave, nos pusimos hasta arriba, hicimos una rave con 5 escenarios, bueno, una pasada. Nos lo pasamos en grande toda la noche. Porque una de las cosas que hacíamos era buscábamos las alianzas del barrio y alianzas de fuera que se salieran del gueto, pero sin renunciar a lo que éramos. Es decir, no nos poníamos una careta para decir somos chicos buenos. No, somos lo que somos. En
el Lobo 1, lo que con muchas oposiciones del movimiento de ocupación, que nos acusaban de venderlo, la Ocupa y tal, y no sé qué, que no era así, pues lo que intentamos fue ocupar sin previos, ocupar rompiendo las identidades, abrir un espacio que fue muy fácil de ocupar, que era lo que necesitábamos para hacerlo públicamente, pero claro, lo que es muy fácil de ocupar es muy difícil de defender. Entonces, también con una identidad no fuerte, para que pudieran surgir cosas, porque pensábamos que las identidades fuertes, las siglas, y yo lo sigo pensando, aplastan las iniciativas, muchas iniciativas, entonces queríamos dejar camino abierto a esas iniciativas. Pero claro, todo eso es muy complejo, no es tan fácil, ¿no? Poníamos en cuestión, por ejemplo, la asamblea, porque la asamblea como momento de poder, y decíamos los momentos de poderes están en muchos sitios, y entonces la desacralizábamos. Entonces era todo pues muy loco, ¿no? Porque hasta ese momento, ya os digo que se entraba en las ocupas un poco antes y todo se tenía muy controlado. Y entonces entrabas y ibas abriendo poco a poco todo muy controlado. Nosotros no, entramos y aquello abierto totalmente. Me acuerdo que yo llevaba la pasta, la llevaba en los bolsillos, que de repente había un montón de pasta y soltaba, o sea, todo muy descontrolado. Y la gente estaba lleno de habitaciones, la gente se empezó a meter, chavales del instituto de al lado, gente que venía, no sé de dónde venía tanta gente, en la fiesta había, no sé, 1000 personas, una barbaridad. Vete a saber la gente que había ahí y de dónde venían, pues nada, no eran de la izquierda radical ni mucho menos. Pues había de todo, la locura. La izquierda radical estaban bebiendo calimocho en la entrada, pero los demás no lo pasábamos que no veas. Y los chavales del instituto, es que luego me lo han contado, pero bueno, yo también lo vi, se metían en esos laboratorios que había, en esos espacios y decían, esta es mi ocupa. Aquí ocupo y empiezo a crear, o sea, eso que queríamos de abrirnos a la experimentación, ir sin previos, y eso molaba mucho. Y mucha gente que está ahora activa viene de ahí, entró en el Labo, y tenían 16 años, 17, que decían que luego no les tratamos muy bien. No me extraña, porque eso, según iba pasando el tiempo, pues unos se pusieron a despachar droga, que tenían ahí el chiringuito montado, y estábamos a favor de las drogas, pero claro, de ahí de despachar con el chiringuito montado, pues era una movida. Que lo mismo eran maderos, vete a saber. Otros se pusieron, o sea, había ahí de todo, claro. Entonces, un sitio que era la ocupa más abierta es el sitio donde más candados ha habido de Madrid. Un sitio que era lo más abierto tal es el sitio donde más gente se ha echado violentamente. Qué contradictorio es todo. Y nada, pues ahí también vivíamos, porque ya os digo que no había diferencia. De ahí también han salido cuadros de Podemos, de que eran muy jóvenes, con 16, 17 años. Ahí también hubo niños que se escondieron, que estaban en reformatorios, inmigrantes que estaban en la calle. Ahí ha habido de todo. Gente que desalojaban de otros lados, delincuentes, había de todo. Y era una convivencia muy difícil, muy áspera, muy dura, pero también con colaboraciones muy fuertes. Y luego, cosas que hacíamos, por ejemplo, trajimos las autoinculpaciones. Entonces perdimos el miedo en ese paso de cultura de resistencia a una cultura ofensiva, perdimos el miedo a la prensa, a Izquierda Unida. Yo he hablado fatal de Izquierda Unida aquí, que me perdonen. Pero convencimos a gente de Izquierda Unida a que firmara una autoinculpación, es decir, que dijera, he participado en esta ocupación, por lo tanto, se tiene que aplicar sobre mí una condena. ¿Qué era lo que queríamos? Que algunos eran aforados, lo que queríamos era, porque no teníamos, en la ocupación no tienes ninguna posibilidad de ganar un juicio, lo único que puedes es retrasar el proceso. Entonces lo que queríamos era que subiera al Supremo, al Superior, a lo que fuera, y hacíamos tácticas para dilatar el espacio, para aumentar el tiempo de vida, ¿no? Pero se les tenía miedo a mezclarse con los de Izquierda Unida. No teníamos miedo a mezclarnos. Si un diputado me dice, yo he participado en esta ocupación y eso me sirve para prolongar, ¿por qué le voy a decir que no? O sea, me parece guay. Eso me sirve para aumentar el tiempo de vida. Luego hicimos otra cosa polémica, que era el consejo.
el Consejo de Recuerdo a los Soviets e intentar abrir un proceso de negociación, que nos lo inventamos porque no existía, intentar obligar al Estado a negociar y reconocernos y cedernos el espacio para darnos tiempo de hacer un proyecto más estable y menos precario. Eso no funcionó toda la gente del Labo y era un motivo de disensión interna muy duro. La convivencia, también convivíamos 100 personas y a veces hasta 200, y gente que iba y venía, y eso también era un motivo de... La convivencia era muy difícil, y aunque luego había momentos que molaban mucho, precisamente por ser tan diversos, ¿no? Pero también había momentos muy duros, ¿no? Un segundo, que quería contar algo. Sí. Esa apertura a lo social, pues lo que hace finalmente es que desata un enfrentamiento con parte de la inmigración de Lavapiés, con gente magrebí, que vivía también en el laboratorio, que venía de otro lado, que no era de la ocupación. En concreto había un señor que vivía allí antes que nosotros y vivía como apartado, como una especie de chabola. Entonces había como dos lecturas ante eso, gente que quería como acotarle y gente que quería como integrarle. Las dos posturas eran, claro, ese señor no se quedó en un señor, sino que fue aumentando, entraron también homeless, una exprostituta ya muy mayor y su compañero, a la cual explotaban también. O sea que todo era muy gris, muy ambiguo, muy difícil, no era fácil de explicar. Y bueno, pues lo mismo la integración que la acotación eran bastante ingenuas y bueno, pues no sabíamos movernos en un territorio que no sabíamos. Eso se va complicando, entra hasta que llega un momento en que salen a relucir navajas, sables, persiguiéndolos por el patio, y bueno, pues una parte de la gente que estamos ocupando, con todas esas tensiones que había y tal, una parte decide abandonar el espacio y otra parte decidimos quedarnos. La parte que decide abandonarlo, un buen sector, es de mujeres, pero no son las mujeres las que abandonan el espacio, porque otra buena parte de mujeres y del movimiento feminista del barrio se quedan dentro a defender el espacio. La parte que decidimos quedarnos no es que quisiéramos enfrentarnos a cuchillos, ni mucho menos, que yo no he pasado más miedo en mi vida, y no dormíamos durante meses, y bueno, nos queríamos enfrentarnos, pero yo por lo menos no quería dejar el barrio peor que antes de entrar. Me parecía una irresponsabilidad largarnos y dejar allí un vivero de algo que no quería para el barrio. Entonces me quedé ahí aguantando y finalmente, poco a poco, sin ninguna violencia, con muchísima suerte, conseguimos echarlos en un terreno que no era el nuestro, que es el de la calle. Y bueno, eso produjo una ruptura muy amarga, que yo pensaba que se había pasado, pero no, todavía están abiertas esas heridas y todavía se le con amargura y bueno, todavía eso es una herida que no hemos cerrado. Aunque en lo individual, con toda la gente que ha hablado, sí, pero eso sigue activo de alguna manera. No sé si se ha hablado tan claramente alguna vez de esto, pero creo que no. Aunque muchas veces es un fantasma que ha rodado siempre que hablamos del Labo. Del Labo 1 nos desalojaron cuando ya conseguimos, montábamos guardias para que no entraran, como era un sitio muy abierto, con focos toda la noche. Ya digo que había hombres, mujeres. No tenía nada que ver con lo que queríamos, porque nos tuvimos que militarizar y veníamos de la insumisión y eso era contrario a nosotros. Entonces, pero es que no nos quedaba otra. Comíamos juntos, íbamos con palos. Es que no nos quedaba otra, es que nos estábamos jugando la vida. Yo pensaba que me estaba jugando la vida. Yo dormía con botas militares puestas y un palo así, aquí, al lado,
No he pasado más miedo en mi vida. Y comíamos juntos porque no teníamos ingresos de dinero, entonces íbamos a reciclar, comíamos juntos, nos pasábamos toda la noche en las azoteas con focos alumbrando para que no entraran, pensábamos que nos iban a degollar. En fin, qué tiempo. Se grabaron dos vídeos, uno grabaron parte o sea, la gente que se fue acusándonos de racistas y otro grabamos explicando por qué nos enfrentábamos, por qué resistíamos. El otro es como un vídeo así como todo políticamente correcto, ¿no? Porque sí, la inmigración son los que están en peores condiciones. El chico este Rafa, estaba antes que nosotros. Están más abajo en la pirámide social, etcétera, etcétera, etcétera. Y cosas con las que estoy de acuerdo, pero era todo muy racional y lo explicaba todo muy bien. El vídeo en el que estamos nosotros, que no dormíamos, estamos desencajados. Estamos como absolutamente lunáticos. Hay alguno que conserva la cabeza, pero el resto estamos ahí como a mitad de un brote de esquizofrenia. Y nada, pasaron ahí 2 o 3 meses y conseguimos que no volvieran a entrar. Solamente les perseguimos una vez con palos y no tuvimos que dar ni un palo. Vino gente, igual que se fue gente, vino gente a ayudarnos también. Y bueno, el rollo militar, ¿no? Pone, ¿no? Ahí el rollo héroe es que pone. Pero me acuerdo la asamblea el día antes del desalojo, los que estábamos dentro, que había parte de los que habían querido integrar y parte de los que habían querido acotar, y los que estábamos entre medias, que éramos los que hablábamos realmente con los marroquíes de tú a tú. Pues me acuerdo el día del desalojo, la asamblea, qué desastre. Estábamos derrotados, pero derrotados, menos mal que nos desalojaron. Me acuerdo hablando uno de nosotros, que tiene un hablar muy florido y que ha sido era uno de los inspiradores de las cosas que hacíamos y que tiene conceptos muy filosóficos y tal. Y había mucho enfrentamiento entre la acción y el pensamiento, ¿no? Y me acuerdo hablando y que decía, nos pueden desalojar mañana. Es que parece visionario, de verdad. Y los otros que eran más de acción, del bar, del comedor, más de barrio, ¿qué pasa? Más de speed y todo el rollo. Tío, deja ya de decir gilipolleces. Y estaba diciendo, nos pueden desalojar mañana. Mañana nos desalojaron. Fue así, es que estábamos derrotados. Menos mal que nos desalojaron. Y nada, pues después de esa experiencia de los horrores, ocupamos el Labo 2, pero el Labo 2 no tuvo que ver nada con el Labo 1. El Labo 2 lo hicimos, eso sí, súper concienzudos y tal, súper equipados con uno de los pocos móviles que había. Entramos ahí en el Labo 2, que era un edificio absolutamente amurallado. Tardamos 3 horas en llegar a la puerta, íbamos con picos, palas, palancas, cizallas, los móviles, íbamos súper equipados. 2 o 3 horas tirando paredes, porque es que estaba loco lo que es ahora la Quimera, estaba loco el propietario. El propietario había amurallado por todos los lados, había un jurado de día y por eso entramos de noche. Entramos por una ventana porque no se podía entrar a ras de calle. Con una escalera de telefónica nos subimos por la ventana y ahí, madre mía, 3 horas ahí con la maza ahí rompiendo muros. ¿Y ahora por dónde se va? No sabíamos por dónde se iba, era un laberinto aquello. Encima no íbamos la gente más hábil. Bueno, total, que conseguimos abrirnos paso, porque cabezotas sí que somos. Conseguimos abrirnos paso, abrimos la puerta, entró todo el mundo. Y el primero que vino por la mañana fue el propietario, que estaba como una moto. Y lo primero que hizo fue llevarle los planos a los antidisturbios de Moratalaz. Es que estaba chalao. Para que nos desalojaran. Pues vale. Pero bueno, la verdad es que cuando entramos ahí no lo sabíamos, pero claro, estábamos agotados de los tripis, de los porros, del sufrimiento que había sido el enfrentamiento con el otro sector, de si éramos racistas o nos habían dejado en la estacada, de mierda, ¿no? Y sí, habíamos ganado, no habíamos muerto nadie. Bueno, con todo, no está tan mal, pero estábamos agotados. Entonces,
El edificio también lo pedía, ¿no? Estábamos allí en la plaza de Cabestreros, estábamos metidos, divididos en viviendas, habíamos tenido muchos roces, por lo que se tienen los roces, por quién friega los cacharros, quién se ha comido esto, por mierdas. Y bueno, hicimos cosas que molaron mucho, ahí se fundó Sin Dominio, porque por ejemplo en el Labo 1 no teníamos luz, no teníamos agua, pero teníamos internet, cuando nadie la tenía. Y en, o sea, éramos unilaterales. Lo que queríamos, lo sacábamos. Bueno, el Labo 2. Ahí hubo cosas interesantes como Sin Dominio y hubo una cosa muy interesante que fue la tasca. Yo siempre he estado ligado, siempre me ha gustado dar de comer a la gente. Decía un amigo mío de la Radin que me tenía que poner un delantal y asumir que era una Mari. Siempre me ha gustado dar de comer a la gente. Entonces en el Labo 1 también estaba en el comedor y dábamos de comer a los que fortalecían el centro. Y en el Labo 2 nos inventamos una cosa, que como los espacios eran pisos pequeños, pues eran como pisitos, y ahí dábamos de comer en mesitas pequeñas, que no era lo que nos gustaba, y hicimos la tasca, y la tasca era súper pija. Nuestras amigas, yo no me atrevo, pero nuestras amigas iban a robar algún grande almacén y tal, y se traían cosas como de diseño, mantelitos, toallas, cubiertos bonitos, vasos súper chulos, que eso era como absolutamente, en una ocupa era como que solo se comía macarrones con tomate, uf. Eso era como ser un pijo, vamos, redomado. Y nada, hicimos la tasca, eso moló mucho. Y luego interveníamos también, fue la época de que chavales marroquíes muy jovencitos daban palos por aquí, por el barrio, muy bestiales, sobre todo los chinos, que iban con dinero de las tiendas. Les ahogaban aquí, les tiraban al suelo y les quitaban todo. Los pateaban muy brutalmente. No solo marroquíes, porque los chavales jóvenes del barrio españoles se quedaron atraídos por eso. Se metían pegamento, que yo también me he metido pegamento, por cierto. Pero vamos, eso sí que es una locura. Y nada, pues ahí interveníamos como podíamos. Salíamos a los balcones, o sea que tampoco nos encerramos tanto. Nos abríamos a esto, el movimiento global, los de Génova, todos estos. Hacíamos fiestas, ahí sí que me apuntaba. Pases de películas hasta de 6 horas. Hacíamos cosas, pero ahí estábamos muy metidos en nosotros mismos. Y de la experiencia del Labo 1 al Labo 2, pues no tiene nada que ver. Y entonces ya no participé en los siguientes labos. El Labo 3 fue como un reconocimiento de la gente que nos había criticado. Bueno, después de la escisión, por un lado, fue para la gente que siguió, que estaba en mi grupo, digamos, en los que seguíamos, para el núcleo duro de eso, o para con los que yo estaba más afín. Por un lado fue el Labo 3. Por un lado era habernos quitado el lastre de la gente que nos debilitaba. Por ejemplo, con el buenismo este, pues un día, por ejemplo, en el Labo 1 se abrió un albergue para gente de la calle, pero un albergue para la gente de la calle abierto por gente buenista. O sea, eso es que esa misma noche, la que nos criticaba, me acuerdo de ella perfectamente, y sé quién es, me gustaría hablarlo con ella. La que nos criticaba que no entendíamos el rollo de la gente que estaba en la calle, que la vivienda en plan derechos, ¿no? Me acuerdo de esa absolutamente desquiciada, es que hubo navajazos esa noche. Entonces, desquiciada, echando a los que estaban dentro, porque claro, es que era demasiado buenista. Entonces, bueno, por un lado que nos habíamos librado de esa gente que nos debilitaba y que nos metía en riesgo vital, digamos, pues esa gente es la que abría el Labo 3. Y por otra parte, gente del barrio y de Madrid que nos había criticado hasta ese momento nuestra forma de hacer diferente y que venía a hacer lo que habíamos hecho, pero sin vivienda, pensando que de esa manera se solucionaba el problema y se podía hacer mejor. Y la gente que se había quedado dentro del Labo 1, porque para pasar al Labo 2 había que haberse quedado la gente que nos había criticado, obviamente no entró al Labo 2,
la gente que se había quedado en el Lavo, pero que era más partidaria de un movimiento más inclusión y tal, fue la que luego la que montó, la que impulsó pues el ferrocarril clandestino y tal, y todas las movidas sanidad sí, y todo eso, de movidas de realmente de relación con los inmigrantes, que es lo que planteaba la otra gente que se había salido. Aunque esa gente también participó, pero quien más participó fue quien se había quedado en el Lavo 1. Las cosas no son lo que parecen. Igual que la Caracola, la impulsó, se ocupó antes que el Lavo, la impulsó gente, muchas chicas que participaban en el Lavo 1, y una parte de esas fueron las que se salieron. Entonces en el Lavo 3 no participé, pero fue absolutamente diferente, porque el Lavo 3 funcionó perfectamente. Entonces, a nivel de actividades, eventos, democracia, organización, todo eso fue absolutamente bien, porque se habían quitado los lastres que lastraban la organización y todo funcionó como la seda. Para mí, mucho menos interesante que el Lavo 1. Yo creo que lo interesante está en los grises, que cuando tenemos todo claro y no lo sabemos explicar, nos cegamos. Y eso no me interesa nada. Bueno, me interesa algo, el Lavo 3 molaba mucho. Pero yo creo que ahí no avanzamos. La Tabacalera me recuerda muchísimo al Lavo 1, porque es un sitio ingobernable absolutamente, siempre lo ha sido. Entonces estaban por un lado los políticos, la asamblea, tal, que son mis amigos, donde estaba yo, que diseñaron todo tipo de teorías y tal para intentar gobernar aquello, con la experiencia del Lavo 1. Y por otro lado, pues estaba gente muy machacada, mogollón de inmigrantes, es el primer sitio en el que estoy que hay mogollón de inmigrantes de verdad, con los que se trabaja de tú a tú, no de una forma paternalista. Y sobre todo en confrontación, ¿no? Y bueno, es muy complejo Tabacalera, no se puede explicar. Pero ahí lo que hice fue la cocina, y ahí cuando entré, cada día cocinaba uno, y cuando entré se obligaba a la gente a que viniera a una asamblea semanal para tal. Cuando yo entré, eliminamos las asambleas semanales e hicimos una experiencia que fue la bombona de butano. Entonces, un trabajo durante varios meses, eran todos negros menos yo, menos nuestro grupo, que nosotros cocinábamos para judíos, moros y cristianos. Es decir, que no hacíamos la alternativa vegetariana, que es la que hacíamos clásicamente las ocupas. Yo estaba harto de hacer la vegetariana, que vinieran los vegetarianos y la hicieran, pero la había hecho todos esos años. Pero yo quería llamar a los musulmanes, a los negros, a los moros, que es lo que me interesaba y que eran los que habitaban ahí en enfrentamiento con nosotros. Entonces yo garantizaba que había por lo menos un plato sin cerdo, que era lo que les llamaba. Entonces, bueno, pues cuando yo entré, la bombona de butano, tú tenías uno, cuando entrabas a cocinar, todas las bombonas estaban vacías. Lo primero que tenías que hacer, otra de héroes, irte a buscar el butano para cocinar. Limpiar todo porque estaba hecho una mierda, es decir, se luchaba, ¿no? Un desastre, bueno, como son todas las convivencias. Entonces eso, en un trabajo de meses súper paciente, de ir todos los días, de intentar convencer, de vamos a poner cada vez que cocinamos 5 euros cada uno, tal no sé qué, conseguimos salir de esa con 12 bombonas de butano y encima echando la bronca al resto que nos las cogían para las catalíticas, con lo que nos costaba conseguirlas, con 15 bombonas de butano, con todo limpio, todo con letreros de dónde estaban las cosas, conseguimos colaborar. Gracias a Dani que murió, que era un compañero del MC, Dani Wattman, un tío. Pues al grupo de apoyo que tuvo Danny Wattman, que sigue activo, que murió hace años, un tío muy generoso, un tío genial. Gracias al grupo de apoyo, que se gastó el dinero que le sobraba de ese grupo de apoyo en encargarnos un catering. Hasta entonces los catering los había hecho cada grupo. Gracias a ese catering hicimos un catering entre todos los colectivos juntos. Había gente de Mozambique, Costa de Marfil, las Guineas, Colombia, todos negros, y bueno, una venezolana que no era negra, un chico de la calle, el Tony, un magrebíes que trabajaban conmigo, algunos vivían en la calle. Era todo muy gris y muy ambiguo todo, no era. Entonces gracias a ese catering
Conseguimos un fondo de dinero del que solo excluimos a un grupo. Conseguimos un fondo de dinero y con ese fondo de dinero pudimos construir conjuntamente. La tabacalera era un sitio hiper complicado. En un momento dado hay un golpe de estado, digamos, de la parte negra, la población negra, que expulsa o se va porque está, porque ya no aguanta más el sector politizado, que son mis amigos, se van de Tabacalera, ya no pueden más, y se queda la Tabacalera Negra, que dura un verano y que intenta sacar dinero de la Tabacalera. Y ahí el único espacio de comunicación posible a hablar fue la cocina. Entonces, gracias a este trabajo de colaboración que habíamos hecho, los propios compañeros, con los cuales me sigo llevando muy bien con todos, los co propios compañeros negros y negras, posibilitaron que hubiera un espacio que no era de enfrentamiento, sino que era de colaboración, en competición con el resto de la tabacalera negra. Desde ahí pudimos intervenir y facilitamos que se resolviera que la tabacalera siguiera funcionando y no hubiera un desastre peor. Sobre eso, la tabacalera negra, para mí, una de las cosas más interesantes que he vivido y la única que he vivido. Nosotros apoyábamos a una parte y a otra no. Sacamos una moneda social que no nos atrevimos a ponerla en funcionamiento porque eso, vamos, hay navajazos, no. Muertes, seguro. Pero para mí es la única experiencia que tanto que hablamos de inmigrantes en el barrio, de que somos la mogollón y tal, es verdad. Pero para mí la única experiencia realmente que no ha sido paternalista y que ha sido interesante, imprevista, etcétera, fue la tabacalera negra, con sus claros y sus oscuros.